El Museo Nacional de Culturas Populares de la Ciudad de México ya se encuentra listo para recibir a artesanos textiles en la próxima expoventa Tápame con tu rebozo, Feria Artesanal de Rebozos y Otros Textiles de México. Desde el 14 y hasta el 18 de septiembre, tejedores provenientes de Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí presentarán y ofertarán su trabajo a los visitantes. Es una muestra que nos da un importante reflejo del trabajo que se hace en el país. Y aquí lo importante es que es un espacio propicio donde el público puede platicar directamente con el creador o con las creadoras, platicar desde cómo elaboran las prendas, las materias primas. Y una cosa importante en nuestra feria, que ahora se están incorporando no solamente los rebozos, sino otras prendas que ellas mismas o ellos mismos elaboran, como son huipiles, blusas, caminos de mesa, bufandas, manteles, carteras, bolsas, zapatos. Tápame con tu rebozo tiene como objetivo promover, difundir, preservar y fortalecer el arte popular como patrimonio cultural e inmaterial de México. Hay quienes todavía procesan el algodón desde irlo a recoger y hacer todo el preparado. Viene una comunidad de Oaxaca que trabaja la seda, ellos crían el gusano, el árbol de la morera, que es lo que comes, es todo un proceso que se realiza. Lo que el público va a encontrar en esta muestra es como si estuviera en la comunidad. Hay rebozos desde 250 pesos hasta 20 mil pesos. Además de la exposición y venta de textiles y rebozos, se ofrecerán talleres gratuitos de deshilado, bordado y tejido de rapacejo o punta. Los estamos invitando a todos a que asistan al Museo Nacional de Culturas Populares, que está ubicado en el centro de Coyoacán, a que vengan a visitar esta expoventa, a que vengan a platicar con los artesanos que estarán presentes y, bueno, ¿por qué no arroparse con un rebozo? Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.